El tema de las relaciones entre dos países es sumamente delicado y por eso es que uno no debe amagar sin no tener la intención de llevar hasta las últimas consecuencias la postura del gobierno. Cuando vimos ese despliegue militar en la frontera, dijimos que era excesivo. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente, cuando hay una contravención ideológica entre dos países, como el tema del río Masacre, lo primero que hay que hacer es dialogar, buscar el diálogo. Luego, si no se llega a un acuerdo, buscar la intercesión de fuerzas internacionales que puedan abogar por un lado y por el otro hasta llegar a un consenso. Por último, entonces se despliega o se moviliza la fuerza militar, pero es una amenaza incluso de aquí para allá y de allá para acá. Entonces ahora están revelándose y diciendo, señores, nosotros no estamos de acuerdo con lo que ustedes hicieron con el canal de la Vigía, porque eso es al final de cuentas lo que están peleando. Nosotros tenemos que tener mucha delicadeza en esos temas y no se ha comportado el gobierno a la altura de esta situación, porque nosotros no podemos amagar, no podemos actuar desenfrenadamente cuando nosotros lo que queremos es buscar una solución pacífica entre dos países. Aquí se ha usado eso como una plataforma política reeleccionista a un costo exorbitante, porque militarizar la frontera, cerrar la frontera, ha afectado directamente a los comerciantes, y luego entonces lo típico del gobierno, echar para adelante y tres pasos para atrás. Preocupante la situación. Muy preocupante, señores. Nosotros tenemos que hacer cosas que van a ser efectivas. ¿Cómo qué? Vamos a empezar la deportación masiva de nacionales haitianos. Vamos a frenar las remesas. Si nosotros frenamos las remesas de aquí para allá, ¿qué vamos a hacer? Vamos a asfixiar el pueblo haitiano hasta que ellos entonces accedan y dejen de estar manipulando la situación, buscando en todos los foros internacionales valerse de esa situación, gritando miseria y entonces atacándonos a nosotros, el país que ha sido extremadamente solidario con ellos. ¿Deben sentarse en la mesa del diálogo ambos países? Sin lugar a duda. Es que nadie quiere una guerra, nadie está buscando una conflagración bélica. Nosotros necesitamos entender que es uno de los socios principales de nosotros comerciales y buscar una cooperación, pero en igualdad de condiciones. Ellos violentaron el acuerdo del 1929, donde establece que cualquier desvío, cualquier tipo de manipulación a las fuentes acuíferas que puedan estar de un territorio o del otro, se va a consensuar, y ellos no hicieron eso. Bueno, señores, cancelan a muchos agentes de migración por macuteo. Recuerden, macuteo, lo que siempre hemos dicho. También muchos de los mesíes se siguen yendo solos. Este jueves se fueron muchísimos. Vamos a ver esto. El director general de migración, Venancio Alcántara, anunció que dispuso la cancelación de 10 agentes de interdicción migratoria que prestaban servicio en la región este del país por denuncia de macuteos. Tenían una práctica de agarrar gente preso y entonces lo soltaban por cuarto, denuncia que le habíamos estado diciendo aquí. Los desvinculados ofrecían servicio en Higüey, Bávaro, Boca Chica y San Pedro de Macorís, de acuerdo al director de migración. Ordenó una investigación respecto a la denuncia de los presuntos abusos cometidos por agentes y advirtió que bajo ninguna circunstancia permitirá que se empañe la imagen de esa institución. Venancio Alcántara dijo que fue informado de esa práctica y que dispuso la cancelación de esos agentes. Eso queremos que hagan con los guardias en la frontera. Aquí no puede pasar un haitiano porque la frontera está cerrada. Y mira que ahí sí ha habido una búsqueda grande durante muchos años. Por cierto, los haitianos van a seguir ampliando el canal, dijeron hoy, que no van a parar la construcción y que van a mantener el portón cerrado. ¡Qué bueno! ¡Ay, sí! Déjenlo para siempre cerrado. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué felicidad! Para que tú veas. Pues son como el chivo. Qué bueno, mira, que están retornando para su país. Ábranle la puerta para que se vayan. Si Johnny, y a los que me están viendo, váyanse, por favor, si ustedes quieren. Johnny, y esta acusación que han hecho a Claude Joseph de... Bueno, el embajador dominicano lo acusa de ser el propiciador del canal. Claude Joseph, que será el primer ministro, que anda corriendo porque él habla de Francia, de España, de otros lugares, él no está en Haití. Pero es el agitador número uno, el enemigo número uno. No puede entrar a la República Dominicana, tiene impedimento de entrada al país, él y otro grupo de haitianos. Ellos siguen con su canal. Sigan ahí, que ustedes van a encontrar agua. Y eso que sigan ahí, que van a encontrar agua, no te apures. No tenía nada que ver con el Estado haitiano, que era una empresa privada, que esto, que aquello, cuando se habló, de hecho, ante organismos internacionales para que conversaran con nosotros y no se tomaran medidas en contra de Haití, porque Haití como Estado no tenía que ver.
lo que están diciendo que el presidente Abinader fracasó, se le salió el tiro por la culata. Nunca como ahora un presidente había asumido el caso haitiano con la responsabilidad en el caso de la migración. Primera vez que congelamos el visado, primera vez que cerramos la frontera de manera patriótica, que reforzamos a las tropas militares y que hemos asumido una defensa de la soberanía nacional. Ningún presidente había hecho eso porque nunca se había visto una entrada masiva de haitianos como en estos tiempos, que ha sido de los siglos por los siglos dejada. Yo creo que el presidente de la República hoy tiene el corazón en el seno del pueblo dominicano al cerrar la frontera y al cerrar la parte migratoria. Y además, no se puede decir que es inhumano porque el gobierno abrió un corredor comercial para que ellos compren. En Dajabón no quieren que no compren, pero están comprando en Jimaní y están comprando en Elías Piña. Y hay que celebrarle a nuestro presidente de la República, Luis Abinader, que no ha tomado la presión internacional que se le ha querido poner. Ha sido atacado desde que inició su mandato. Él ha sido muy atacado por todos estos organismos, acusándolo hasta de inhumano, como usted bien apuntaba. No, claro, él se mantiene firme y esa es la fortaleza del presidente Abinader. Repito, yo estoy con él, yo creo que esa posición había que asumirla y es una posición de país. De tanto así que hoy 12 instituciones del Estado más 25 organizaciones políticas están buscando la firma de un pacto por la soberanía nacional. Y ese pacto va a implicar 4 puntos fundamentales que yo espero que todos los partidos lo firmen y participen. Oigan los puntos que está discutiendo este pacto por la soberanía nacional. Primer punto, discutir el impacto económico, política migratoria, control fronterizo y política del exterior. 12 instituciones oficiales y 25 entidades políticas están en este diálogo convocado por el gobierno. Yo creo que ese pacto es importante y es necesario en estos momentos. El gobierno necesita seguir su política de defensa de la soberanía nacional. Como debe de ser. Y creo que los dominicanos sensatos estamos de acuerdo con las medidas que se han tomado para el control migratorio. Y es cerrando los consulados hasta tanto se pueda llegar a un acuerdo con lo que quede en Haití. Con lo que ahí quede. Mientras el hacha va y viene, nosotros esperamos que la visión de paz que va a entrar a Haití entre y haga su trabajo. ¿Pero y cuándo es que van a llegar? Hablan de enero, febrero, pero yo creo que ellos se van a tener en diciembre. Ellos van a agarrar a esos delincuentes asando batata como debe ser. Los pandilleros haitianos hay que eliminarlos. Así a secas, hay que eliminarlos. Es la única garantía que Haití tiene de salir del atolladero en que se encuentra. Porque Haití está sumido en el caos, en la inseguridad. Lamentablemente la gente. Y entonces, enero me parece que está muy lejos para eso. ¿Tú lo ves muy lejos? Sí. Pero por lo tanto, o por lo pronto, la frontera seguirá cerrada. Hay que cerrarla. Se está ayudando y asistiendo a los comerciantes dominicanos del lado nuestro. Se creó un corredor comercial y no hay excusa para no cumplir con eso. Los haitianos que dicen que ellos van a durar ahí, que andan buscando otro mercado. ¡Ay, sí! Miren para otro lado y para acá no vengan. Quédense allá, porque realmente Haití ha sido una desgracia para nosotros. Ustedes no ven que no han vuelto una parturienta para acá. Ay, si la puerta es para que no vengan, déjenla cerrada y atiendan a su muchacho allá, que nadie lo mandó a ustedes. A parir, a tener muchachos para tirarlo para acá y dejarlo aquí. Qué lindo, qué bonito. Y chupándose el 40% del presupuesto de salud de la parturienta dominicana. Va a la maternidad y están llenas todas de haitianas. Ya no ha vuelto una más. Ningún país hace eso. Y los que están por ahí de manera irregular, para la camiona y para aquel lado, de una vez. Así, no me hablen a mí de que no. Todo el que está indocumentado aquí, que no tiene documento, montado en un camión y para su país. Que nosotros no somos aquí. Nosotros somos dormideros de nadie. Como dicen. ¿Y por qué usted se ríe, don George? Me río porque es una palabra sanjuanera. Dormidero es. Exacto, qué dormidero. Nosotros tenemos que darle hábitat a cualquiera. Dormidero es. Tú sabes que la gente cuando tú vienes del campo y que eres capital de una familia, ajá, el primer día te celebran, te dan cena, y al tercer día te dicen, ¿y cuándo tú piensas volver? Tú sabes lo que te están diciendo, ¿verdad? Claro, sí. Claro. Estos duermen en percha. Tú le alquilas una pieza a un haitiano, a uno, y a la semana hay 17, y tú preguntas, ¿cómo que duermen en percha? Doblado en pecho, así que duermen. ¿Tú no ves que de un carro sacan 14? Eso le iba a decir. Se vuelven gomas. Sí, o sea, esa facilidad que ellos tienen de
ocupar espacios pequeños. Mira, a mí, yo me reí con un video, Lorenzo, en el carro que agarraron 17 que iban, salió coyoteando. Y yo me reí porque yo lo que decía era, señores, la verdad es que esta gente son de goma, ¿verdad? Sí. Come, no, aquí hay cuatro. Aquí no montamos cuatro, no aguantamos. Exacto. No aguantan. Entonces, pues, es realmente un drama muy penoso, pero muy penoso. Bueno, se mandó del Partido de la Liberación Dominicana. Mira cuánto había en ese carrito. Eso fue en ese, de ese carrito. De ese carro. ¿Cómo dormían arriba de goma, adentro, en la orilla? No, pero, yo no logro explicarme cómo era. Pero ¿cómo era que estaban? Míralo ahí. Apiñados. Y eso quieren venir. ¿Y ustedes creen que comiendo tres calientes aquí van a volver para Haití? Pero claro que no. Nos han haitianizado. Pero mira, se mandó del Partido de la Liberación Dominicana el ex alcalde y ex secretario general de la Federación Dominicana de Municipios, Rafael Hidalgo. Le mandó una carta al PLD y dijo que Abel Martínez es un traidor. Ay, padre amado. En la carta, pero una carta muy dura, se fue del PLD. Él tiene un liderazgo. Bueno, si fue secretario general de la FEDOMU, tiene que tener algún liderazgo municipal. Importante, sí. Él no ha dicho para dónde va, y es el truco. Él va a durar un par de días y tú verás que va a anunciar su integración. ¿Para el PRM? Tiene que ser para el PRM. Don Johnny, ¿no cree usted que ahora mismo... Porque Abel es el candidato del PLD. Abel y el partido tienen que reflexionar de una manera seria porque líderes importantes se le están yendo. No hay que hacer una reflexión interna. No ven fe, ¿sabe? Se fue Hidalgo y, bueno, él no ha anunciado, pero yo estoy seguro que el fin de semana por ahí él va a anunciar para dónde va. Eso sí. Hay una gran posibilidad de que sea para el PRM. En el Partido Revolucionario Moderno, las expectativas crecen y crecen, porque hasta ahora nada más han publicado 17 senadurías. No han publicado la del Torito, que siempre lo menciono, pero ya yo tengo informe que él, pero hay dos senadurías, Érico Zapata, que vamos a esperar. Mi tío Michael espera la de Dajabón. Bueno. Se lo llevaron. Ganó la primaria, la encuesta, la ganó el actual alcalde de Dajabón. No me estoy riendo de la situación, creo que el de partido. Mi tío Michael. Ganó. Michael, mira, todo el que Michael le pone la mano pierde. ¡Ay, Dios mío! No. Las estrellas pierde Michael no Miguel. No se lo permito. Manuel Jiménez defenderse. Pierde Michael no. Miguel. Es mejor así me lo defiendo, compadre. Y no, entonces, no, yo, insisto. Mira, Michael está dolido porque Michael creía que iba a salir Salvador Holguín. Sí. Y le pasaron el rolo a Salvador ¿Cómo Luis? Fue que tú dijiste, John, una vez de Michael que lo dele perder? No, la Michael, o sea, perder. Pero eso es porque mira, le dijo. Mira, no estás agitando tú que eres sobrina no, de Michael. No, yo lo digo y mira que aclaro que él no está aquí para defenderse. No, pero tú sabes que yo se lo digo a cada rato. Sí. Él amaneció con un dolín hoy, él me dijo temprano en la mañana. Porque debe trabajar a las 6, pero llega a las 6:30, como siempre. Y entonces me dijo, estoy dolido. ¿Y qué fue? Digo, el dolor te va a hacer mal porque no salió Salvador Luis. No lo han publicado, pero Salvador Luis que no está hablando. Además ya tenemos los datos, lo que pasa es que no lo ha publicado la comisión. Nada más son 32 senadores, 31 provincias y el Distrito Nacional. Y nada más van 17. Pero ¿por qué yo hablaba de la capital? Bueno, Érico ha cogido fuerza en las últimas horas. La alianza con Alianza País. Y en San Juan esa candidatura está reservada. La senaduría. Ya yo supe que la candidata a la alcaldía es Janoy Sánchez, que ganó la encuesta. Ahora, ahí es donde la puerca retuerce el rabo, porque la comisión no ha querido decir, porque se dice que el candidato podría ser de Alianza País, de la gente de Guillermo Moreno. ¿El candidato a? A senador. A senador. Porque ya Feli es el candidato de la Fuerza del Pueblo. Exacto. Sí, sí. Exacto. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que hay tres trabucos ahí. Está Nidio Encarnación, actual diputado, el diputado también Fran Ramírez, y está un joven que se llama Elías Garín. Esos son. Hay un cuarto que es el doctor Osvaldo Canario, que tiene muchos años aspirando. Bueno, como ahí esa plaza está reservada para posible alianza, por eso la Comisión Nacional Electoral del PRM no ha dado a conocer lo que va a pasar. Aquí en la capital, ahí la puerca retuerce el rabo. Porque si no hay alianza, ya la encuesta la gana David. David está por encima de Faride en esa encuesta. Entonces, pero como se está esperando dar un gacetazo, porque ya se da como un hecho que la alianza va a anunciar a Omar Fernández a la senaduría. Y él está muy duro, de acuerdo a esa encuesta del mismo PRM. A Domingo Contreras, no, al candidato alcalde. Entonces, la alianza esa, Rescate RD, la van a anunciar el día 20 de este mes. Señores, pero Manuel Jiménez habló ya el lunes, ¿verdad? ¿Y dónde tú estabas? No, espérese, usted verá lo que le voy a tú decir. No lea última hora. Pero usted verá lo que le voy a decir. No estábamos esperando también que hablara.
hablara o hiciera un comunicado Rafael Paz. ¿Verdad? Rafael Paz. Ahora va, que me acuerdo de eso. Rafael Paz va como candidato a diputado. Pero habló él, porque lo estábamos esperando junto. Él se mandó de una reunión, yo lo dije aquí. Muy incómodo. Cuando él le presenta los números, porque a todo eso, Lorenzo, le han hablado con números. Mire, primo, es que ustedes los números no dan. Pero yo pensé que ustedes iban a hablar de Kimberly. Ah, Kimberly. ¿Verdad? Ganó la encuesta en Pedro Brand y su marido en Boca Chica. Van a ser candidatos a diputados por dos circunscripciones diferentes. Que la gente habla que de Josefa. La dura en Boca Chica se llama Josefa Castillo. Y le he dicho a ustedes que no es un hueso a Robert. ¿Por qué? Cuatro personas, cinco hablaban por Luis cuando el PRM estaba en la oposición. Cuando Danilo estaba acabando, yo lo que hablaban por Luis. Josefa Castillo. Roberto Furcal, Deligne Ascensión, Nelson Arroyo y Bertico Santana. Eso era lo que hablaban en los medios de comunicación por Luis Abinader. Por eso cuando Luis gana las elecciones presidenciales, saca como diputada a Josefa Castillo y la lleva a la superintendencia de seguro. Y saca a Nelson Arroyo y lo lleva a Indotel. Era un reconocimiento. Claro, y lleva a Roberto Furcal, ministro de Educación. Esa es el trabajo. Que lo explotó la mafia educativa de este país, explotó a Roberto Furcal. A Roberto Furcal lo explotó la mafia educativa, que tenía todos los contratos y que él rompió todo eso. Y no, mira, me hablan hablar de eso. Que él asumió ese ministerio siendo un gran reto para cualquier funcionario. Porque el reto del dinero, ese ministerio se va por más de 200,000 millones de dólares el año que viene. En su momento hizo un excelente trabajo, que ahí fue que iniciaron. Entonces, con en el PRM ya van dos entregas de las encuestas. La hizo la Galu, la empresa, una compañía que se llama Ixo. Y el Centro Económico del Cibao, del señor Aguilera, que es el director de Refidonza, que es una empresa de prestigio en Santiago. Esas fueron las encuestas, las firmas que el PRM contrató para las encuestas. ¿Usted sabe qué? Bueno, hablaba también en ese grupo, por la juventud, hablaba Orlando Jorge Villegas y Eduardo San Lobatón, el director de aduana. Eran los voceros de Luis en la campaña electoral, en las últimas dos campañas donde Luis perdió. Eran ellos, y se mantuvieron con ellos y siguen con ellos. Firmes. Eran ellos. Entonces, por eso el liderazgo de Josefa Castillo, muy dura. Y entonces, lo de Kimberly, mucha gente se pregunta que por qué candidato. Eso yo le iba a preguntar. No hay, en la justicia no hay un sometimiento como tal. Bueno. El partido no podía impedirle que participara. Pero la gente se ha escandalizado. Sí. Porque ustedes los dominicanos se llevan de oída de todo de lo que oyen. Usted, yo soy alemán. Soy alemán. Ay, alemán, yo creía que era suyo. Alemanes no nos llevamos de eso. Porque él me dice, ¿usted es lo dominicano? Sí, yo dudo. Lo que tú no puedes pensar es que yo soy del otro, al lado aquí, de la izquierda. Ay, si ese lo era, Lorena, Mike. No, están los vudú. Ay, no, de ahí no se lo llevan. Entonces, en el PRM se está esperando. Yo calculo que en las próximas horas van a hacer otra entrega de 5 o 6 senadurías, provincia más, porque ahí también incluye los diputados. Sí. Bueno, hay un grupo de diputados que fueron electos por encuesta. He hablado de Aníbal Díaz. He hablado de otro. Amado, uno que gastó unos cuartos. Oye, esto es. Amado, uno que gastó unos cuartos en los periódicos. Tú lo viste un peinadito él. Sí, señor. Ese no salió. En publicidad, no solo en el periódico. ¿Cómo de aquí? Ah, ¿trabaja aquí? Como no sabía, ¿no? ¿Le pasan el rolo entonces? ¿Pasan el rolo? Don George. Sí, porque esto no es. Michael trabaja aquí y le pasaron el rolo una vez como candidato. Así. Sí. Pues mira, ahí hay muchas cosas todavía en el PRM. Las expectativas están porque esas senadorías son clave. ¿Quién va a escoger el PRM para enfrentar a Félix Bautista de San Juan? Es una gran pregunta. Mira, eso es complicado ahí. Félix Bautista, señor. Porque y aquí en la capital, yo te voy a decir una cosa. Si esa alianza se da, Carolina tiene que bajarse. Con Domingo Contreras, si la alianza se da. Porque la alianza para mí tiene algunos escollos. Yo analicé en el programa anterior de que si iban sueltos a la presidencial, Luis iba a ganar. Va a ganar. Si ellos no definen antes de este, van a perder porque van los tres individuales y Luis le gana de manera individual. Luis, ellos nada más compiten con Luis si previo hacen una alianza y cogen un candidato ahora. No di que para segunda vuelta. No para segunda vuelta. Usted averiguó al empresario que estaba apostando el millón de dólares. Eso lo anunció mi amigo Esteban Rosario. Un saludo en Santiago para Esteban Rosario. ¿Me averiguó el nombre de ese? Esteban Rosario no lo dio por ética, pero dice que lo tiene. Y lo va a decir cuando tenga una contrapuesta. ¿Cuánto que apuesta? ¿1,000,000,000 a que Luis gane? $1,000,000. $1,000,000. Sí, $1,000,000. Que Luis gane en primera vuelta, dice él. Bueno, sí, dice él. Bueno, tú sabes que hay gente que son fanáticos. Sí. Y hay gente que se sienten tan seguros en los procesos, que eso es lo que pasa.